Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra 30ª presentación de nuestra serie de seminarios web, Almuerzo y Aprendizaje. Como lo decimos aquí en Miami, Lunch and Learn, sobre temas actuales y diversos. Esta presentación será en español. This webinar will be in Spanish. Esto lo decimos porque siempre tenemos seminarios en diferentes lenguajes, especialmente, particularmente en español e inglés. Hoy iniciamos una serie de webinars que estamos ofreciendo en colaboración con CAMACOL, la Cámara de Comercio Latinoamericana de Estados Unidos, destinados a fortalecer nuestra hermandad iberoamericana y extender nuestros enlaces comerciales. Este primer webinar es con los representantes de CAMACOL y las cámaras de Ecuador, España y Panamá. Para aquellas personas que nos acompañan hoy por primera vez, mi nombre es Jorge Sumaeta y soy el director principal de Educación Continua y de Dual Enrollment del Departamento de Planificación Académica y Acreditación de la Universidad Internacional de la Florida. Y como lo llamamos aquí en la Florida, es FIU, ¿no? Así nos conocen más en el territorio norteamericano. Voy a tomar un momento para mencionar algunas reglas básicas. Este seminario web está siendo grabado. Por si acaso, si en algún momento quieren compartirlo con otros miembros de sus cámaras o con otras personas que están participando o que no han podido participar hoy, va a haber un link que se les va a compartir después del seminario 1 y después pueden entrar a nuestra página web y vamos a tenerlo listo para que ustedes lo puedan ver. También tengan en cuenta que todos los micrófonos de los participantes están siendo silenciados. Les recomendamos utilizar durante toda la presentación la herramienta de chat o de preguntas y respuestas ubicadas en la parte inferior de su pantalla para hacer cualquier tipo de pregunta a nuestros panelistas. Al final del webinar saldrá en su pantalla un mensaje breve invitándolo, primero que todo agradeciéndole por su participación e invitándolo a que participe en una encuesta bastante breve. De esta manera nos provee sus opiniones por un lado y por otro lado lo tenemos en nuestros records para mandarle más información de futuros eventos. Hoy tengo el honor de poder compartir con un panel de bastante prestigio, pero primero que todo permítanme presentarle a un compañero de trabajo, miembro de nuestra comunidad en el sur de la Florida, el comisionado Willie Gore. Mr. Willie Gore va a presentar a los panelistas. Willie. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Gracias, Jorge, por la introducción. Es un honor para mí presentarles los panelistas de hoy. Vamos a comenzar con José Luis Chi, presidente de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, CAMACOL. Yo es un emprendedor con amplia experiencia en Europa, Asia, América Latina. Cuenta con más de 30 años de experiencia en los sectores de alimentos, productos industriales, materiales industriales, energía y minería, que lo posicionan como puente multilateral entre las comunidades comerciales, diplomáticas y culturales de los Estados Unidos, Asia, Europa y América Latina. A nivel local, yo he abordado temas complejos, responsabilidad social, como el desarrollo económico para los desfavorecidos y el desempleo y la nutrición. Le sigue nuestro buen amigo Carlos Aldubide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, capítulo Ecuador, y actualmente socio activo de varias empresas en diferentes sectores, seleccionados como el comercio exterior, consultoría y servicios. Asesora varios emprendimientos con fin de impulsar la economía del país. Por más de 15 años, ha liderado empresas del sector agroindustrial y representación internacional de productos y servicios. Sigue España con Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Almería, fundador, empresario dedicado al sector industrial, fundador del Grupo Parra, cuyo integrado por diferentes empresas del país. El nivel internacional del Grupo Parra cuenta con inversiones en Paraguay y sociedades que han establecido y gestiones en diferentes puntos de Sudamérica. También fundador de la empresa Ofimovil, focalizada
para las obras públicas, asumiendo tanto la gestión como la dirección. Fundador de la sociedad Transformación es Marce Parra, SL, que aborda los subcontratos de obras públicas, áridos, infraestructuras agrícolas, vertederos y entre otras actividades. Seguimos con Raúl Arturo del Valle, de Panamá. Desde 1944 ha formado parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, ocupando diversos cargos. Fue presidente de la Feria Expo Comer del Consejo Nacional de Empresas Privadas, CONEP, y de la Federación de Cámaras de la Federación de Cámaras de Comercio y Centroamérica. Es miembro de la Junta Directiva de Empresas como Grupo Lafayette, Alliance Transportation Logistics and Truly Nolan, Progreso de Colombia, Desarrollo Inmobiliario del Cristol S.A., MAFRE de Panamá y Costa Rica, entre otros. También miembro principal de la Comisión Nacional de Bolsa de Productos, principal de la Comisión Nacional de Bolsa de Productos del Ministerio de Comercio, Industria y de la Junta Directiva de la Bolsa Nacional de Productos S.A. Quiero que sepan que todas estas cámaras de comercio son parte, pertenecen al Congreso Hemisférico, son parte de la Secretaría Permanente y son muy activos en el Congreso Hemisférico, que se hizo con la idea de que hubiera más intercambios comerciales y culturales entre nuestros países. Así que gracias a todos por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, comisionado Willy Board. Es una vez más un privilegio, un honor poder compartir, colaborar con Camacol e invitar, tener los invitados que tenemos hoy, que si nos referimos, oyamos el calibre de presentadores que tenemos hoy, estaremos hablando de Messi o de Ronaldo en el contexto del fútbol, ¿no? Entonces, por eso les quiero comentar de que tenemos algunas preguntas que vamos a hacer a nuestros panelistas. Y me vine bien preparado, tan solo por si acaso, porque tenemos que medir, ¿no? Tenemos la tarjeta, no tenemos la tarjeta roja o tarjeta amarilla, tenemos tarjeta roja, naranja. Y por si acaso, si es que nos excedemos de los 4 minutos, me vine bien preparado para poder moderar nuestro panel, ¿no? Con esto, ¿sabes qué? Voy a salir un poquito del script. Y voy a invitar a cada panelista que nos dé, comparte unas palabras, nos dé la bienvenida por 30 segundos. Comenzamos con Joe Chi, presidente de la Cámara de Comercio de Camacol. Joe. Hola, ¿cómo estamos? Jorge, ¿me oyes? Sí, claro. Ok. ¿Nos quiere saludar a nuestra audiencia hoy, Joe Chi? Sí, saludos a todos. Creo que este es un gran honor para la Camacol y para mí estar hoy aquí para presentar lo que está haciendo la Camacol. Si tienen alguna pregunta, Jorge, en cualquier momento me interrumpa sin problema. No hay descortesía en eso. Sí, vamos a comenzar con las preguntas. Quería que saludes a nuestro público, tan solo. Sí. Seguimos con Carlos Saldumbide. Hola Jorge, hola a todos, saludos desde Quito, desde Ecuador. Para mí en realidad es un honor poder venir a estos paneles para aprender de los demás panelistas, para aprender de las preguntas que nos van a hacer y poder hacer un aporte básico desde este país chiquito en Sudamérica, pero con grandes objetivos y grandes expectativas ahora. Así que un saludo a todos. Con un corazón muy grande también, ¿no? Sí, señor. Seguimos con el señor Jerónimo Parra, desde España. Muy buenas tardes desde España a todos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, presidente de Cámara. Buenas tardes, comisionado Willy Gold. Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Agradecer muchísimo a TIU y al Consejo Hemisférico y a Camacol, por supuesto, este tipo de organizaciones. Yo creo que esto es muy necesario para todas las cámaras latinas en el mundo. Nosotros, por supuesto, estamos encantados de estar aquí y esperemos que sea para bien. Este es el principio de muchos más webinars que seguro que tenéis preparados, que estaremos muy atentos de que esto sea así. Gracias a todos. Gracias, Jerónimo. Con eso pasamos a Raúl del Valle, desde Panamá. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos.
Me uno a los panelistas que me han antecedido. La verdad que es un honor estar aquí. Sin duda alguna ha sido un año distinto, complicado, para decir otras palabras. Y es el momento de ver hacia adelante, de ver hacia el futuro, dejar el pasado atrás y ver cómo podemos, dentro de este bloque económico y esta bella América, poder ser exitosos en lo que podemos colaborar. Muchas gracias, Raúl. Me uno a tu sentimiento, me uno a tus aseveraciones desde la perspectiva que compartimos cultura, compartimos lenguaje y compartimos la gana de salir adelante. Y con esas bienvenidas, con esos mensajes que acaban de compartir con nuestra audiencia, comienzo con la primera pregunta. Y la primera pregunta va así: desde el punto de vista de negocios, ¿cuáles son los atractivos, ventajas comparativas de su país? Comenzamos con el presidente Yochi. Gracias, Jorge. Cuando comenzó esta pandemia, la verdad que fue terrible al principio del año pasado. En la Camacol perdimos aproximadamente el 80% de nuestros ingresos. Tuvimos que buscar nuevas oportunidades. Al principio estuvimos muy tristes, pero bueno, somos emprendedores, somos luchadores y entonces buscamos hacia afuera. Explicando brevemente, aceleramos nuestras operaciones gubernamentales, acudimos directamente a los departamentos y las secretarías de distintos departamentos, por ejemplo, el departamento laboral, lo que es el South Florida Workforce, también el departamento de comercio, que es el Small Business Administration, y también el International Trade. Del condado de Miami. Y también nosotros comenzamos a consolidar nuestros vínculos políticos, que fue muy importante eso, especialmente con toda la fricción que hubo entre los dos partidos, los demócratas y los republicanos. Trabajamos con ambos partidos y logramos consolidar esos vínculos políticos. También trabajamos con los vínculos administrativos. Participamos con el condado y con el estado de Florida en cientos de horas de procesos sobre el asunto del coronavirus, el COVID-19, cómo responder al principio, y también discutimos mucho los asuntos de las medidas de protección anticontagio. Y ahora estamos en proceso de recuperación y estamos discutiendo también el proceso de recuperación, especialmente con las vacunas, las vacunas muy famosas, la Pfizer, la Moderna, y hoy en día con la Johnson & Johnson, que hubo su problemita, pero estamos confiados que eso se va a resolver pronto. También nos involucramos en el sector a consecuencia del COVID-19, nos involucramos en el sector de salud y medicina. Al principio hubo muchas confusiones. Tratamos ahí también con los gobiernos locales y los gobiernos estatales y también federalmente con el CDC, el Center for Disease Control. Trabajamos con los grupos más altos en cada uno de esos niveles para saber del punto de vista de salud qué es lo que pudiéramos hacer como cámara para proteger a nuestros, primeramente a nuestra población más vulnerable, que eran los de la tercera edad o los ancianos. También buscamos otras oportunidades, especialmente en esta pandemia, donde la mayoría de la gente se quedaron en la casa. Muchos de los trabajos fueron transformados para trabajar desde la casa. Entonces, en ese momento, cuando hubo tanta gente en su casa, se creó lo que se llamaba el nuevo normal, donde la gente se quedaba en la casa, pero a la misma vez, aparte de trabajar, también estaban mirando mucha televisión. Y mirando mucha televisión, en ese caso, comenzamos a expansionar nuestra presencia en lo que se llama la media digital o el digital media, especialmente trabajando con el contenido y la propiedad intelectual del cine y el televisor, que son un mercado con una potencia mundialmente de aproximadamente $2 trillones. Y aparte de eso,
también, a consecuencia de eso, también nos involucramos más y nos vinculamos más con la tecnología. Nos pusimos en contacto con nuestra gente de Google, de Microsoft. Estamos en este momento en contacto también con con Amazon, porque el comercio electrónico se aceleró en esos momentos, que las compañías hoy en día más grandes del mundo son las del comercio de electrónico, gente como Amazon, gente como eBay, etcétera. A mí me parece súper, súper interesante cómo la Cámara de Comercio juega un rol tan importante en maximizar el potencial en este momento de recuperación y cómo se aúna a diferentes sectores para proveer, no solamente para los miembros de la comunidad, pero también para miembros de la comunidad de negocios, no solamente para los miembros de las cámaras, pero también para todos los miembros de la comunidad. Gracias, Joe. Me parece súper interesante. Con esto paso... Una última frasecita. Sí, dale. Pienso que esto es una convergencia que está pasando en este momento. Durante la crisis, la tecnología es la que nos salvó la economía. Pienso que saliendo de la crisis, también la tecnología va a jugar una gran parte en recuperarnos también. No, muy buen punto, porque en este momento hemos puesto un poco más de énfasis en de repente medios que ya existían, pero no lo maximizábamos, ¿no? Pero ahora, como estamos viendo, por ejemplo, este es un ejemplo de que tenemos representantes de Estados Unidos, de Ecuador, de España, de Panamá, y aquí estamos colaborando y extendiendo extendiendo estas oportunidades de colaboración. Con esto paso a Carlos Salumbide y con él te pregunto, Carlos, desde el punto de vista de negocios, ¿cuáles son los atractivos, ventajas comparativas de tu país? Gracias, Jorge. Mira, yo creo que en el Ecuador hay que empezar por decir que lo más importante para poder hacer negocios en el país es la calidad de la gente en el Ecuador. Somos gente honesta y gente trabajadora. Obviamente hay casos de corrupción en el país, como en muchos países de Latinoamérica, que lamentablemente antes de la pandemia del COVID ya padecíamos de esta pandemia de la corrupción, pero afortunadamente te puedo decir que la gran mayoría de ecuatorianos, hace aproximadamente 15 días atrás, eligieron a un nuevo presidente de la República. Y eso yo creo que es destacable en este momento, porque es la forma adecuada de transmitir un mensaje de confianza y de tranquilidad a los inversionistas para que regresen a ver al Ecuador como un país potencial para poner su dinero ahí y hacerlo rendir de una manera adecuada. Adicional a esto, te puedo decir que estamos en la mitad del mundo. Para quienes no conozcan lo que significa Ecuador, eso es mitad del mundo. 256,000 kilómetros cuadrados. No somos un país muy grande, pero sí muy diverso. En apenas de esos pocos kilómetros cuadrados tenemos 3 o 4 regiones. Tenemos la Amazonía, tenemos la Sierra, tenemos la costa ecuatoriana y además las Islas Galápagos, que también, para los que no conozcan y crean que son parte de otro país, son ecuatorianas. Dicho eso, adicionalmente somos un país dolarizado y al estar en la mitad del mundo somos un país logísticamente muy, muy atractivo. Somos cercanos a todos. Y bueno, en la parte política se han hecho, sí, algunos proyectos, algunas reformas tributarias y en códigos de la producción, por ejemplo, que te ayudan a tener en este momento la tasa de inflación más baja de la región. Sí, estamos dolarizados, hay ciertas ventajas de estar dolarizados, pero eso te evita ese riesgo a ir a invertir a un país donde la tasa de conversión a otra moneda te puede afectar ciertas inversiones en dólares. Tenemos una adecuada infraestructura logística y telecomunicaciones. Hoy por hoy, una política comercial mucho más abierta. Estamos acercándonos de una manera muy, muy activa para tratar de tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos, que desde hace algunos años se había visto frustrada esa posibilidad, pero hoy, con este gobierno de transición que está por terminar en aproximadamente un mes a partir de hoy, y con el nuevo gobierno que ha sido electo, que es de una tendencia mucho más de apertura de mercados, mucho más de cuidado al sector productivo privado, esto es ya un incentivo importante. Fíjate que al día siguiente que se proclamaron los resultados oficiales de presidenciales, ya bajó el riesgo país en cerca de 400 puntos. Todavía no estamos a los índices que quisiéramos como un país atractivo realmente para las inversiones,
pero ya bajó de una manera importante. La valorización de los bonos del Estado ecuatoriano subieron y también hay mucha expectativa, no solamente en atraer inversiones extranjeras, sino también de todos esos proyectos de empresarios ecuatorianos o de empresas que ya estaban en el Ecuador, que habían dejado un poco en stand-by todos esos proyectos. Hoy están sacando nuevamente la papelería, están revisando nuevamente los empresarios a todos estos proyectos que estaban parados y se está reactivando la economía, con pandemia y todo, pero creo que es interesante esto de nombrar. Tenemos actualmente 20 tratados de doble tributación, costos competitivos en cuanto a servicios y tenemos incentivos en cuanto a zonas francas. Las zonas francas para mí son un potenciador del dinamismo económico y en el Ecuador actualmente tenemos muy pocas, apenas 5. Sin embargo, el nuevo gobierno está poniendo en la primera reforma tributaria que se presentará como proyecto económico urgente al Congreso ecuatoriano o a la Asamblea ecuatoriana, se presentará un proyecto que incluirá un capítulo completo de zonas francas. Zonas francas que ya me pusiste nervioso con la tarjeta. Ya acabo. Zonas francas que lo único que hacen es atraer la inversión extranjera directa, generar empleo y ayudar a la recaudación para un gobierno que tiene un déficit importante como el ecuatoriano. Perfecto, perfecto. Carlos, seguimos. No hay problema con el tiempo. Esto es una conversación. Lo importante es poder compartir. Tenemos más tiempo luego. Con esto paso a Jerónimo Parra. Y la pregunta una vez más es, ¿cuáles son los atractivos y ventajas comparativas de su país? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, lo primero de todo, lo que quiero que sepáis un poquito de qué volumen estamos hablando, de qué país hablamos en tamaño. Somos un país con más de 47 millones de habitantes, con una superficie de 505.000 kilómetros cuadrados, una densidad de habitantes de 94 habitantes por kilómetro cuadrado, y España es un país que está integrado dentro de la Unión Europea. Para que nos ofreceros algunos datos también, aunque sea muy grandes rasgos, de por dónde nos movemos, nuestra economía por dónde se mueve. Tenemos 1.121.000 millones de PIB, eso es nuestro PIB. Gastamos en salud el 15% del PIB, gastamos en desempleo, tenemos un problema, tenemos un hándicap, y es que tenemos que bajarlo, pero nos está costando muchísimo, es el desempleo. Nuestro desempleo ahora mismo ronda el 16%, un desempleo casi inasumible para un país desarrollado como nos consideramos. El salario medio de nuestro país está rondando los 27.000 euros, estamos hablando que por encima de 30.000 dólares. Es el salario medio que perciben los trabajadores en nuestro país. Nuestro IPC también está muy controlado. Puedo decir que el IPC del año pasado es de un 1,3%. El tipo de interés que barajamos ahora mismo aquí es cero. Cero. O sea, el interés es cero. Lo que pasa es que gestión de banco nos está cobrando un poquito. Puedo decir que el interés real que pagamos las empresas a las entidades financieras está rondando el 1%. ¿Vale? Pero el interés que cobra el Banco Europeo a los bancos nacionales es de cero euros. El balance comercial es deficitario, o sea, importamos todavía más que exportamos, aunque somos un país muy exportador, pero todavía importamos bastante más que exportamos, aunque no es ninguna gran cosa, pero está por encima casi de un 1,5%. Tenemos una emigración de un 3%, o sea, personal, casi todos son personas tituladas, personas bien formadas que cuando la crisis del 2008 tuvieron que emigrar y aportaron mucho a otros países europeos y otros países del mundo con su formación que habían recibido aquí en España. Y en cambio sí que estamos recibiendo casi un 13% de inmigración, principalmente de los países del norte de África y Latinoamérica. Es nuestra principal inmigración, que estamos encantados, que nos aportan muchísimo a nuestro desarrollo, a nuestro PIB. En educación, algo tan importante también, este gobierno está invirtiendo el 10% del PIB. Estamos gastando mucho dinero en educación. Algo básico, algo muy importante que consideramos muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntabas que por qué? ¿Cuáles son los atractivos de nuestro país? Pues principalmente porque estamos dentro de una comunidad económica europea donde nos dan, a los inversores le da mucha seguridad jurídica y le da mucha seguridad a todos tipos. Estamos regulados por Europa. Estamos dentro de una comunidad económica europea donde hay países muy desarrollados y muy ricos,
como puede ser Alemania, como puede ser Francia y como puede ser Italia, en este caso también, que son los países quizás más ricos de nuestra comunidad. Y además con una condición importantísima, que ha hecho que países como España, que estamos un poquito más bajo, nos pongamos casi a la altura de los demás países de Europa, es la solidaridad. O sea, hay muchos fondos que los países ricos han puesto para los países en vía de desarrollo se puedan desarrollar. Algo que es perfectamente extrapolable a esta reunión que estamos teniendo, Cámara Latina en el Mundo. Hay algo que nos lo están haciendo los políticos hace tiempo y que tenemos que tomar ejemplo los empresarios, porque los que pertenecemos y representamos a cámaras latinas del mundo, en el mundo, somos la mayoría empresarios. Y es, ahora lo habéis visto todos en los medios de comunicación, la Cumbre Iberoamericana, que se ha celebrado este año en Andorra, porque el año pasado no se pudo celebrar por el tema del COVID. Ha estado la máxima autoridad de nuestro país en esa cumbre, como es el rey de España, nuestro presidente del gobierno. Algo importantísimo, algo que nosotros tenemos que agarrar y que me parece muy interesante. Creo que es un país seguro en todos los aspectos. Gracias. Gracias, gracias, Jerónimo. Muy, muy interesante lo que decías. Sí, hemos perdido... Hay oportunidades donde nos podemos juntar y podemos conversar de negocio y expandir nuestras relaciones comerciales. Y como tú decías en otros medios, ojalá que esto lo podamos hacer presencialmente en el futuro, ¿no? Y Carlos, se me olvidó compartir contigo que yo me apunto para visitar las Islas Galápagos, ¿eh? Eso es algo que todavía no tengo en mi lista de cosas que hacer. Y yo también, Carlos. Nos vamos juntos. ¿Okay? Ah, bien. Con esto paso el micrófono, de esta manera, de manera digital, a Raúl del Valle. Gracias, Jorge. Y una vez más, bienvenidos a los participantes. Me uno también al deseo de conocer las Islas Galápagos, así que probablemente puede ser un evento futuro. Para hablarles un poco de Panamá. Panamá es una pequeña franja en el centro entre América del Norte y América del Sur. Un país relativamente pequeño. Y a raíz de esa posición geográfica, Panamá siempre ha enfatizado a una economía de servicios, donde hay más de 70 bancos de licencia internacional y local. Tenemos una bolsa de valores relativamente activa para los niveles de nuestra economía. Obviamente, el tema del canal y los puertos no deja de ser uno de nuestros principales impulsos económicos y lo que eso conlleva como economía indirecta que llamamos, que tiene que ver con puertos en el Pacífico y puertos en el Atlántico, al igual que las zonas francas. Tenemos la zona libre de Colón, que está en el Atlántico, fundada hace más de 60 años por empresarios panameños muy visionarios, donde principalmente es una zona de tránsito de mercancías y de reexportación y almacenaje. Y tenemos una zona franca en el Pacífico, de una antigua zona militar de los Estados Unidos, que se llama Panamá Pacífico, la antigua zona naval de Howard, que tiene igualmente un aeropuerto internacional. Y todo eso conlleva, muy cercana, dicho sea de paso, a los puertos del Pacífico. Eso lo que conlleva es un tránsito de mercancías de norte a sur o de Atlántico a Pacífico, ya sea por carretera, por nuestras autopistas o por el ferrocarril transatlántico. Siento de que es importante también mencionar de que, como estadística, el canal de Panamá en un año normal mueve aproximadamente 14.000 buques anuales, que eso se refleja en casi 8 millones de TEUs. Miami, obviamente, el puerto de Miami es uno de nuestros principales socios comerciales. Y yo diría, Jorge y amigos, de que siendo un país de servicio, un país tan pequeño, y después en las otras preguntas voy a dar un poco más de estadísticas para no ser repetitivo, nos posiciona como una plataforma para hacer negocios desde el punto de vista de conectividad a raíz de nuestra, igualmente nuestra,
nuestro aeropuerto, que normalmente mueve cerca de 5 o 6 millones de personas de manera mensual, con la aerolínea Copa, que es una aerolínea fundada por panameños, hoy en día listada en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, con conectividad a casi todos los países del mundo. Gracias, Raúl, por esa perspectiva y por compartir toda esta información, que cuando nos ponemos a pensar y ponerlo en perspectiva bajo el contexto internacional, es que hay muchas oportunidades, cómo podemos colaborar y podemos ayudar una vez más a nuestros empresarios, a los pequeños empresarios y a la comunidad en general, ¿no? O sea, es algo muy, muy interesante. Pasemos a la siguiente pregunta y le recuerdo a los participantes que pueden hacer preguntas a través del chat o del Q&A. Y ya haré unas preguntas que están, ya las veo que están llegando, pero pasemos a la siguiente pregunta que tenemos aquí. ¿Cuáles son las entidades que debo contactar para establecer un negocio en su país? ¿Qué servicios brinda su Cámara de Comercio? Digamos que soy una persona que estoy aquí en Miami y quiero ir a invertir a Ecuador, quiero ir a invertir a España, a Almería, España, o a Panamá. ¿O sería para ti, Joe Chi, si es que estoy en Perú? ¿Qué tipo, una vez más, qué tipo de entidades debo contactar para establecer mi negocio en su país y qué servicios brinda su cámara? Con esto paso, le doy la palabra a nuestro presidente del Camacol, Joe Chi. Estoy en mute, Joe. Estamos hablando de hacer negocios aquí dentro de los Estados Unidos, ¿correcto? ¿Aló? Correcto, yo. Sí, cuando alguien viene del exterior y quisiera invertir en Miami o en alguna parte de Estados Unidos, ¿cuáles son las entidades que dirían? Tú creo que ya mencionaste en tu introducción un poquito que tenías contactos con diferentes tipos de entidades como Career Source, como the Small Business Development Administration. O sea, ¿cuáles son las entidades que una persona, un inversionista debería contactar en Miami si es que desea invertir en el sur de la Florida? Gracias, Jorge. Sí, quería aclarar eso. Pero primeramente me gustaría presentar Camacol como la primera entidad que uno debía contactar cuando uno viene fuera de los Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, de América Latina, de Europa, hasta de la Asia. Hemos hecho mucho trabajo con muchos países internacionales de todas partes del mundo. Y aparte de eso, en América Latina es un lugar favorito mío porque yo durante 30 años a través de la compañía que operaba y que fundé, estuve trabajando en casi todas partes de América Latina, casi todos los países de América Latina. He comprado, he vendido, he procesado, he manufacturado. Creo que es muy interesante porque hay una forma y un módulo de trabajo en América Latina que nosotros en la Camacol personalmente como presidente lo entiendo, y aparte de eso como institución de hace más de 50, casi 60 años de existencia, comprendemos lo que está buscando el emprendedor, el comerciante de América Latina. Sí. Estamos conectados en la Camacol a través de entidades del gobierno también, local, estatal del estado de la Florida y federal también. Podemos ayudar en esas tres partes. Aparte de eso, también estamos vinculados con muchas compañías grandes que son compañías locales, regionales y nacionales e internacionales también a través de los Estados Unidos. Creo que el mercado norteamericano es un gran potencial para los países de América Latina. ¿Por qué? Porque te digo, en este corto tiempo, a base de lo que ha pasado con el coronavirus, hemos tenido unos estímulos económicos muy grandes en estos pocos tiempos, en estos próximos, en este año y en los próximos 2 años,
estamos hablando de un estímulo de aproximadamente 1.2 trillón de dólares bajo la administración de Trump y bajo la administración de Joe Biden, presidente Joe Biden, tenemos 1.9 trillón de dólares, que equivale a más de 3 trillones de dólares de dinero que se está utilizando en este momento dentro de los Estados Unidos. Aparte de eso, el presidente Biden está hablando de poner unas medidas para crecer la infraestructura de los Estados Unidos. Y estamos hablando de una inyección de aproximadamente de 2 a 3 trillones de dólares durante los próximos 2 a 3 o 4 años. Que eso totaliza un potencial extra de más de 10 trillones de dólares dentro de los Estados Unidos. Esto es un gran potencial para todos los países de América Latina para poder venir aquí, para invertir y desarrollarse y vender al mercado de los Estados Unidos. Aquí estamos en la Camacol para servirles. Mute, Jorge. Me habían mute. Muy buen punto, Joe, especialmente cuando seguimos la política macroeconómica internacional y especialmente los incentivos de nos presentamos a lidiar con estos retos con los cuales nos ha dejado la crisis de la pandemia. Específicamente esos dineros, ese flujo de ese dinero, obviamente bueno, dentro del contexto americano, más sin embargo, hay oportunidades de negocio y de oportunidades de colaboración con otras compañías a nivel internacional. Con esto paso a Carlos Saldumbide. Cuéntanos un poquito, dinos, si es que queremos hacer negocios en Quito, en Ecuador, ¿cuáles son las entidades con las cuales tenemos que contactar y qué servicios brinda tu Cámara de Comercio? Bueno, quería yo empezar diciéndoles que bienvenidos a las Galápagos y que es el único lugar dentro del territorio ecuatoriano al encontrarse de manera insular a algunos kilómetros de distancia, es el único lugar COVID-free por el momento del Ecuador. Así que es seguro además llegar a las Islas Galápagos. Obviamente hay que cumplir algunos requisitos, pero es un gran lugar para conocer, así que bienvenidos todos. Bueno, hay muchas entidades a las que se puede acudir o que se debe acudir como inversionista en el Ecuador, pero igual que en el caso de la Camacol, yo recomendaría darme una llamada o venir a la Cámara de Comercio de Quito, contactarle a la Cámara, por toda la cantidad de servicios que agrupa la Cámara, que brinda a sus socios o no socios, eso es indistinto en este momento, pero tenemos los contactos, por ejemplo, con la Superintendencia de Compañías, que es fundamental para la constitución, sea presencial o electrónica o virtual en este momento de una compañía. En el Ecuador aproximadamente te puede tomar entre 25 y 30 días armar una compañía. Todavía hay mucho que trabajar ahí según el Doing Business del Banco Mundial. Estamos trabajando en ese sentido con algunos burós y bufetes de abogados para tratar de mejorar esta eficiencia en cuanto a la organización de con la constitución de una compañía. Importante tener contactos con las notarías, con la DINARDAP, que es fundamental para la constitución de una compañía. La DINARDAP es quien maneja todas las bases de datos a nivel nacional en el país. El registro mercantil, que es una de las organizaciones públicas más eficientes que existen en este momento en el Ecuador y que ya actualmente, no por la pandemia, sino que ya venía en un proceso importante de digitalización y automatización. Eso ha hecho que sea un proceso ágil, transparente, que en el caso del Ecuador es fundamental que este tipo de procesos se hagan de manera transparente y ágil. El servicio de rentas internas, porque necesitas el registro único de contribuyentes para ingresar, digamos, en el sistema contable del país. Dependiendo de la ciudad en la que tú quieras establecer tu negocio como tal, sea Quito, la capital, o Guayaquil, Cuenca, de las ciudades más importantes también. Cada ciudad tiene un número de trámites también distinto. Hay ciertos requisitos que te piden en una ciudad y en otras no. Y finalmente, yo creo que es importante para quienes quieran invertir en el país, de cualquier manera, el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.
Estas dos son muy, muy importantes porque si estás abriendo un negocio en el Ecuador y quieres importar algo de otro país o vas a producir en el país para poderlo exportar, es fundamental tener estos contactos. Nosotros, como Cámara, hemos realizado algunas aperturas de empresas multinacionales en el Ecuador. Fuimos parte de un proyecto que se llamó Quito Invest con el municipio de Quito, la Bolsa de Valores de Quito, la Asociación de Bancos del Ecuador como socios fundadores de esta organización. Lamentablemente, por una mala administración en el gobierno descentralizado de Quito, esta organización esta fundación de apoyo al inversionista extranjero no tuvo mucho éxito. Sin embargo, como Cámara, estamos en total condición de poder hacer una especie de guía y soft landing para cualquier inversionista o empresario que quiera establecerse hoy por hoy en el Ecuador. Haciéndole además conocer que tenemos un código de la producción desde hace algunos años atrás que te ayuda, por ejemplo, a tener exoneraciones del impuesto a la renta o disminución del impuesto a la renta dependiendo del sector y la región geográfica donde tú te vayas a asentar como inversionista. Entonces, todo este tipo de cosas del Departamento Legal de la Cámara de Comercio de Quito te puede guiar para tratar de, desde el principio, hacer que tu proceso sea mucho más eficiente y además tener todas las condiciones y la información para poder acceder a incentivos tributarios que son fundamentales para un inversionista que está arrancando en un país como en el Ecuador. Pues ya tan solo de escucharte me estoy pensando qué es lo que se puede hacer. Ya quiero visitarlos quiero ir a España, quiero ir a Panamá y definitivamente a pensar en Ecuador. Y mucho de los, se escucha mucho que muchas personas se están retirando en Panamá y en Ecuador también, de Estados Unidos. Paso a ti, Jerónimo. ¿Cuáles son las entidades las cuales tenemos que tener en cuenta cuando queremos invertir en España, en Almería? ¿Cuáles son los servicios que brinda la Cámara de Almería? Bueno, pues deciros que España tiene ahora mismo distintas instituciones públicas donde ayudan a cualquier persona que quiera invertir en nuestro país, donde se le informa de todos los reglamentos que se debe cumplir, formalizar una empresa. Te tengo que decir, Carlos, que nosotros hemos pasado ya por eso y en nuestro país ahora mismo podemos constituir los empresarios una empresa en menos de 24 horas y por $300 de coste. Podemos tener perfectamente constituida una empresa y operativa. O sea, todo se hace ya vía online y en eso hemos avanzado mucho, gracias a Dios. Os puedo decir que hay distintas instituciones, como es el ICES, y a nivel regional, como es el caso mío, que es el de Andalucía, pues tenemos también Estenda, que se dedican, son entidades públicas, que las distintas administraciones, tanto la regional como la nacional, y se dedican exclusivamente a ayudar a los empresarios españoles que quieren ir fuera y a recepcionar todas las inversiones que vienen de fuera. Nosotros lo que queremos ser aquí, siguiendo las palabras de alguna forma, no con estas mismas palabras, yo las voy a variar, de Su Majestad el Rey en esta cumbre, diciendo que el intercambio, nosotros queremos ser corresponsales de las empresas latinas, las empresas de Latinoamérica en Europa. Queremos que sea la puerta de entrada. Y queremos animar a todos nuestros compañeros, a todas las empresas que hay ahora mismo en Sudamérica, a que se animen. España y concretamente Almería puede ser esa puerta de entrada, ese acceso, no solo a España, sino a toda Europa. Y nosotros también, lo sabéis, por nuestra cercanía al Estrecho de Gibraltar, también somos en esa de conexión perfectamente con toda África, sobre todo con el norte de África. Ahí también hay posibilidad. Nuestras relaciones son ahora mismo interesantísimas. ¿Y qué hacemos las cámaras? Sin lugar a dudas, aquí me tenéis que permitir un poco que venda un poco mi libro, ¿no? O sea, las cámaras, y sobre todo aquí en España, me imagino que en el mundo entero, hacemos un papel importantísimo aquí. Nosotros estamos recibiendo permanentemente inversiones de todo el mundo que quieren invertir aquí o que quieren que nosotros vayamos a invertir a sus países. Permanentemente yo me estoy reuniendo con distintos embajadores de cualquier parte del mundo, desde países de Asia hasta países de África y sobre todo de Latinoamérica. Con Latinoamérica tenemos un feeling especial. Somos culturalmente somos lo mismo. O sea, pensamos igual, sentimos lo mismo y es muy fácil hacer negocio entre nosotros. Yo tuve la posibilidad, como se ha dicho antes, cuando Willy ha leído mi currículum, de invertir en distintos países, entre ellos en países quizás más seguros como son los países europeos, pero no tan atractivos como pueden ser los países de Latinoamérica. Por eso es lo que yo intento transmitir desde aquí.
por temas culturales, por muchos temas que tenemos en común, de verdad tenemos que ayudarnos entre nosotros. Si todos los latinos nos unimos a nivel económico, podemos ser una potencia como la que más del mundo. No tendríamos que envidiarle absolutamente a nadie. Pero necesitamos que nos ayudemos entre nosotros. Algo lo que se ha hecho en Europa, agrupar a todos los países europeos, ¿por qué no lo podemos hacer a nivel latino? Perfectamente. Yo creo que eso es una posibilidad que tenemos que barajar y estoy seguro que tanto Joe como Willy están trabajando en esa posibilidad y vosotros desde la universidad también, Jorge. Y yo tengo mucho interés en que se trabaje esa posibilidad, que podamos hacer ese intercambio económico tan importante. Y las cámaras de comercio ahí pues, debemos de ser un arma muy, muy atractiva para todos los inversionistas. Nosotros tenemos ahora mismo programas, como he dicho antes, importantísimos para que nuestras empresas que nos están pidiendo, sabéis que en nuestra provincia, en nuestra región, lo más importante es la agroindustria. Y queremos llevarlo a distintos países del mundo y sobre todo a Latinoamérica y también Miami, por supuesto. Miami tiene un potencial bestial en cultivo superintensivo que mi amigo y yo tuve la oportunidad de ver cómo funcionamos en España, en ese sentido. Gracias. Genial, genial. Muy apropiado, una invitación. Y con esto déjeme chequear una de las preguntas, que más que todo es una invitación y viene desde Canadá, de British Columbia. Están preguntando si es que hay algún tipo de oportunidades para colaborar con miembros de negocios de, una vez más, de British Columbia, Canadá. Y yo pienso que la respuesta es sí. Todos los participantes, los panelistas acá estarían abiertos de poder establecer algún tipo de comunicación para poder explorar esas oportunidades. Le doy la palabra a Raúl del Valle y seguimos con una pregunta más que la voy a alterar el orden un poquito para amenizar nuestra dinámica conversacional. Pero paso a ti, Raúl del Valle. ¿Cuáles son las entidades las cuales tenemos que tener en cuenta, que tomar en cuenta cuando pensamos en establecer un negocio en Panamá y qué tipo de servicios brinda la Cámara de Comercio de Panamá? Gracias, Jorge. Un pequeño dato estadístico nada más desde el punto de vista del tamaño de nuestro país. Somos 4.2 más o menos millones de habitantes. Eso, si lo extrapolamos, es del tamaño del condado de Dade, de Miami, quizás. Sin embargo, somos una comunidad multicultural. Panamá, por su posición geográfica y por lo que ocurrió a principios de los siglos anteriores, primero con la construcción del ferrocarril a raíz de la fiebre del oro en los Estados Unidos de 1849 y posteriormente la construcción del canal de Panamá, primero por los franceses y luego por los norteamericanos, se convirtió en un país de llegada, de tránsito, de personas buscando oportunidades. Así que desde el punto de vista cultural tenemos todo tipo de etnias, de religiones, y eso es importante porque se respetan esos principios. Obviamente no puedo tapar el sol con la mano. Quizás uno de nuestros principales situaciones que tenemos que mejorar y día a día intentamos hacerlo desde el sector privado es nuestro sistema judicial. Esos son los retos más importantes que como país tenemos y lastimosamente muchos de nuestras economías dictan de la misma situación. Si queremos invertir en Panamá, nosotros lo vemos desde dos perspectivas. Primero, la parte gubernamental, que es el Ministerio de Comercio o la Secretaría de Comercio, tiene creado desde muchos años una institución llamada Pro Panamá, que es donde uno se acerca probablemente si quiere saber las leyes y dónde invertir y hacia qué y hacia dónde dirigirse. Sin embargo, al igual que quienes me han antecedido, yo siento que la mejor puerta inicial debe ser la Cámara de Comercio. Independientemente si eres miembro o no eres miembro, aquí estamos para ayudar al país, que es lo que queremos al final del día. Nuestra Cámara principalmente desde hace más de 35 años
se ha dedicado fundamentalmente a llevar a cabo ferias. Como Willy mencionó, nuestra feria principal se llama Expo Comer, que es una feria multisectorial que reúne a 52 países la última vez que se llevó a cabo, de todo tipo de productos. Es una feria atípica desde el punto de vista de lo que se lleva a cabo hoy en día. Sin embargo, puedes encontrar desde un bote hasta ropa interior de todos los países. España participa, Ecuador participa desde hace muchos años. España es uno de los fundadores de la feria, dicho sea de paso. Así que yo diría que ese es un elemento muy importante de cómo promover el comercio a través de esa feria. Tenemos otras dos ferias especializadas, una de logística, otra de turismo, donde promovemos al final del día a Panamá con promotores y con expositores tanto local como internacionales. La Cámara per se tiene asesorías desde el punto de vista legal, de aduanas, que es fundamental, registro público, que tiene que ver cómo llevar a cabo y cómo inscribir una empresa, sobre tratados comerciales, que nuestro país tiene 16 tratados comerciales y 8 de alcance parcial, el tema de constitución y legal, de seguridad jurídica sobre la inversión. Es decir, yo siento y recalco este punto, que debe ser la primera lugar donde uno debe tocar la puerta cuando quiere hacer negocio en un país foráneo. Gracias, Raúl. Muy interesante. Tomo una pregunta del Q&A. Uno de los participantes pregunta, me gustaría saber cómo ven en sus países el impacto de blockchain, cryptocurrency, en el mundo del dinero fiat. ¿Y qué se puede esperar en los próximos años? Lo dejo abierto a cualquier de los panelistas que quisiera contestar esa pregunta. ¿Cómo ven esta transformación digital, la cuarta revolución industrial que estamos experimentando a nivel mundial y que nos ha venido a ayudar un poco para lidiar con esto de la pandemia? ¿Cómo ven este? Y vamos a una o dos preguntas, quien quiera responder. Mira, me voy a tomar la libertad ya que tenía el micrófono abierto, Jorge. Definitivamente es algo innovador, es algo distinto, algo lo que generaciones anteriores no estamos acostumbrados a hacer negocio, pero la nueva generación, llámese los millennials y los Z y X Gen, es algo que están llegando a hacer. Y hoy en día ya hemos tenido proyectos en nuestro país de punta de lanza, de descuento de facturas, de movimiento hipotecario. Es decir, todos los países de alguna forma u otra se está adaptando a esto. Ahora bien, es fundamental que cuando esa persona que hizo la pregunta u otro desee invertir en nuestros países, se asegure de que hay un marco regulatorio para ese movimiento de dinero, porque si no vamos a caer en manos de especuladores y no hay una legalidad de cómo llevar a cabo eso. Nosotros en la Cámara estamos trabajando en un documento para normalizar o regular la utilización de esto, porque todo lo que vemos hoy en día es cuánto vale eso en la bolsa, pero no el movimiento per se de dinero o de divisas. Gracias, Raúl. Una pregunta específica para España, para ti, Jerónimo. ¿Cómo se registra una compañía en España? Bueno, lo primero de todo hay que constituirla. Eso se hace en la notaría, se constituye la sociedad con una capital social, como en cualquier parte del mundo, con los socios, que tienen que ser, bueno, pueden ser personas físicas o jurídicas, y automáticamente hay un registro que se llama registro mercantil. A partir de ahí, el registro mercantil valora y ve la viabilidad de esa sociedad. O sea, no suelen poner nunca ningún problema si el dinero viene de forma legal y todo el capital social. Y automáticamente, a partir de ahí, sigue un trámite que todo estaba encadenado, por eso hablo de 48 horas, porque lo que es la constitución es crear un nombre a la sociedad, meterla en el registro de sociedad y automáticamente esa sociedad ya estaría operativa a falta, pues, de cotización a la seguridad social, de alta en la seguridad social y distintos. Es bastante fácil y muy barato constituir una sociedad en España. No necesario en ningún momento que ningún socio local, ni muchísimo menos nada de eso. Vuelvo a remitirme lo que ha dicho mi compañero Raúl
desde Panamá. Desde la Cámara estaríamos encantados de poder atenderlo y explicarle con más detalle, porque de aquí no quiero restar tiempo a otras intervenciones importantes. Pero le comento que a través de la Cámara podemos ayudarle mucho a constituir su sociedad en Panamá, en España. Perfecto. Tenemos en los comentarios una invitación para todos los panelistas. Y después se explaya un poquito más con interés a España. Mas, sin embargo, es una invitación para poder conversar con el embajador en Canadá para ver cómo se abren oportunidades de negocio en España y, por supuesto, en los otros países también. Encantado, ¿okay? Encantado, Jorge. Yo estaría encantado que le podéis hacer llegar mi correo y todas las formas que tenemos de comunicarlo, mi correo personal, incluso mi teléfono, a esta persona para organizamos una reunión que sea virtual para que podamos explicarle a esos posibles inversores cuáles son los pasos a seguir. Magnífico, perfecto. Volvemos a nuestras preguntas. Los panelistas han sido elegidos porque representan a las cámaras de comercio, son presidentes, directores ejecutivos, pero también hay otro aspecto que compartió el comisionado Willie Gord, que los panelistas tienen un amplio bagaje, una experiencia en negocios, y por eso que están representando a las cámaras de comercio de los diferentes lugares que están participando hoy. Entonces, la pregunta a ustedes, primero que todo, es como visionarios, como negociantes, como presidentes de las cámaras de comercio, como directores ejecutivos, ¿qué tendencias y oportunidades de negocio se proyectan en su país? ¿Cómo su cámara apoya o apoyará a sus miembros para mantenerse competitivos en la nueva economía global? Manteniendo en mente que en este momento estamos saliendo de esta crisis, ¿no? Una vez más, reitero la pregunta, ¿cómo su cámara apoya o apoyará a sus miembros para mantenerse competitivos en una economía global? Comienzo con Yoshi. Micrófono. Ok. Gracias, Jorge. Sí, esto es una de las preguntas que desde el principio de la pandemia y hasta antes de la pandemia, la Camacol se preocupó mucho por esto. Primeramente, claro, estamos hablando de negocios con los Estados Unidos, que es el país que nosotros principalmente representamos. Pero también a nuestros miembros, con todos los cambios y todas las tendencias globales, estamos mirando hacia otras partes del mundo. Y creo que siendo la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, también estamos pidiendo que los países de América Latina lo miren de la misma forma. Hay que trabajar y hay que pensar globalmente. Por ejemplo, en la Asia, en diciembre del año pasado, se formó un conglomerado, un bloque de comercial que se llama RCEP, Regional Comprehensive Economic Pact, de 15 países asiáticos que en este momento se está formando el grupo, el bloque comercial más grande del mundo. Estamos pensando que necesitamos tomar ventaja de eso, no hay más que competir con eso, pero también tomar ventaja de ese bloque que estamos hablando de dentro de estos 2 a 3 años. Va a ser un mercado de más de 10 trillones de dólares. También pensamos hacia Europa, un mercado ya maduro, que es el grupo, el conglomerado grupo de países con las economías más grandes del mundo en este momento, si lo pone todo junto, como si fuera los Estados Unidos de Europa, vamos a decir. Hay muchos recursos que podemos acudir por allá también, y pienso que a través de España y nuestro amigo Jerónimo Barra de la Cámara de Almería, podemos hacer mucho trabajo ahí también. Y claro, los Estados Unidos, que es el país que nosotros representamos. Y también con el asunto de los Estados Unidos hoy en día, el asunto de la pandemia que ha comenzado un proceso, lo que se llama el nearshoring, que es decir que las producciones, las cadenas de producciones se están llevando y se están llevando y se están acercando a los países de consumo, a los mercados. Esto sería una gran oportunidad para América Latina también, especialmente servir a un mercado de los Estados Unidos, que es más de 10 trillones de dólares. Hacer un nearshoring hacia los Estados Unidos le conviene a América Latina. Y
a los Estados Unidos también le conviene eso. Entonces tenemos una dinámica muy extraordinaria que creo que podemos tomar ventaja de eso si trabajamos juntos. Muchas gracias, muy interesante, ¿no? Muy interesante que ya teníamos un comercio internacional creciente a nivel global, más sin embargo, esta pandemia nos ha abierto los ojos y estamos viendo nuevas perspectivas de colaboración y nuevas, inclusive con las nuevas tecnologías. Con esto voy a ti, a Carlos. Carlos Alumide, de la Cámara de Comercio de Quito, Ecuador. ¿Qué tendencias y oportunidades de negocio se proyectan en tu país? ¿Cómo tu cámara apoya o apoyará a los miembros para mantenerse competitivos en esta nueva economía global? Bueno, muchas formas. La pandemia definitivamente nos ha cambiado, nos ha hecho pensar en nuevas estrategias comerciales y de funcionamiento diario de los negocios. En relación a lo que comentaba Joe Chi, yo hace algunos meses hice una propuesta y que de ahí nace un poco el poner en el debate en el Ecuador el tema de las zonas francas. ¿Por qué? Porque hablando del nearshoring del que hablaba Joe, nosotros como país, ya lo dije, estamos en la mitad del planeta, tenemos costos logísticos atractivos, estamos ya dolarizados. El cambio y el uso horario, en más del 75% donde se maneja la economía americana, tenemos exactamente el mismo uso horario. Y en el mayor de los casos tenemos 2 o 3 horas de diferencia con otros usos horarios. ¿Por qué tener las fábricas o las maquilas en el Asia si se puede tener perfectamente en países latinoamericanos donde tenemos inclusive menos huella de carbono y hasta, por decirlo menos, más seguridad genética, por no decir y meterme en temas que no deberíamos meternos en este punto? Entonces, yo creo que la eficiencia y la productividad en las empresas siempre es una obligación que nosotros como empresarios tenemos que tener. Tenemos que ir buscando eficiencias en nuestros procesos productivos. Y eso se traduce en competitividad. Lamentablemente, en algunos países latinoamericanos, cuando en el sector productivo encontramos esas deficiencias, el sector público encuentra políticas públicas para poner más impuestos a ciertos negocios que se les ve que están yéndoles mejor. Esa parte, y yo creo que es importantísima que como Cámara de Comercio de Quito, con el apoyo de algunos multilaterales, estamos trabajando para tratar de influir en esa política pública, en una política pública que esté enfocada a ver al sector productivo como el dinamizador de la economía y no al sector público como el dinamizador. ¿Por qué? Porque el sector público, al ser el dinamizador, depende de los ingresos del petróleo, en el caso del Ecuador, por poner un ejemplo. Si es que el precio del petróleo varía, el gobierno entra en un mayor o menor déficit y la economía se empieza a desacelerar. Por lo tanto, aquí nosotros como Cámara nos estamos enfocando en la política pública adecuada y en los incentivos adecuados al sector productivo para que esas deficiencias que él encuentra se transmitan en una competitividad. Competitividad que se vea que cuando tú tienes tu producto en la percha de cualquier mercado, se ha escogido porque tiene buena calidad, porque tiene inocuidad alimentaria en el caso de productos alimentarios y porque es el mejor producto, es decir, un buen producto a un buen precio. Eso es tener una buena competitividad como país. Trabajamos todos los días en Cámara de Comercio para hacerlo. Y adicionalmente a eso, hoy hemos desarrollado, bueno, hoy me refiero a estas épocas, hemos desarrollado una plataforma de comercio electrónico que está completamente abierta a todo el mundo en el Ecuador. No solamente a los socios de la Cámara de Comercio de Quito, que es gratuita y que está garantizada inclusive en ciertos procesos con certificados de Google en cuanto a la seguridad en el registro de tus datos de tarjeta de crédito para hacer los pagos. Tenemos toda la logística hecha y hoy que estamos arrancando un confinamiento mixto, digamos, no es absoluto en el Ecuador, sino solamente los fines de semana, desde viernes a sábado, esta plataforma está cogiendo cada vez más fuerza porque a través de los deliveries, los diferentes tipos de comercios, productos, servicios, alimentos y demás, es la única forma en la que pueden funcionar los fines de semana. Así que formas para buscar la competitividad, tenemos muchas y la Cámara siempre está muy activa para ayudar a los socios en ese sentido. Y yo doy la bienvenida a tus comentarios y a la pasión que siento en tus palabras.
y la misma pasión que compartimos creo que todos que estamos aquí, porque creemos en seguir compitiendo de una manera que podamos traer lo mejor, llevar lo mejor a los clientes, a las comunidades. Pasamos a ti, Jerónimo. Muy bien, pues bueno, nosotros en la Cámara de Comercio de España, hablo de la Cámara de Comercio de España, somos 87 cámaras en total. Total, tenemos una capilaridad importantísima, estamos en todos los rincones de este país. Tuvimos un problema de creer o no en las cámaras de comercio después de 140 años de existencia. Un gobierno decidió un recurso cameral que teníamos, que aportábamos todas las empresas, pues se lo cargaron, hablando en plata. Se lo cargaron y nos dejaron sin ningún recurso económico para poder subsistir. Nos hemos reinventado en estos últimos 11 años, hemos reinventado las cámaras y ahora somos autosuficientes. Seguimos siendo una corporación de derecho público, somos corporaciones de derecho público, o sea que estamos tuteladas por la administración, que en parte nos viene muy bien. Tenemos la gran suerte también desde que en estos últimos 4 o 5 años Europa ha creído mucho en las cámaras de comercio, España con los nuevos gobiernos también ha creído mucho en las cámaras de comercio y estamos gestionando recursos de las distintas administraciones. Estamos recibiendo recursos desde Europa, desde el gobierno central y desde la autonomía, incluso de los ayuntamientos. Puedo comentar algo que es muy reciente que lo estamos haciendo en España, que lo estamos haciendo, perdón, en Almería, y que somos pioneros, y es que las distintas administraciones públicas con el COVID, con este problema de COVID, se han visto con la necesidad de buscar expertos que sean capaces de hacerle llegar esos recursos que querían hacerle llegar a las empresas que se encontraban en peor situación económica, que más lo estaban sufriendo, como es el turismo principalmente, todas las empresas relacionadas con el turismo. Y han pensado que la Cámara podíamos hacerlo. Y hemos tenido un éxito total. Puedo decir que estamos de distintos municipios, intentaron ellos hacer esta ayuda, hacerle llegar estas ayudas, pero por la burocracia y porque no están preparados para eso, los municipios y las administraciones están muy preparadas para recaudar impuestos y para luego dar servicio a los ciudadanos, pero no para recibir ayudas y hacerles llegar ayudas. Y ahí las cámaras, pues le hemos insistido por activo y por pasiva que sabemos hacerlo y que lo hacemos muy bien, llevamos haciéndolo muchos años. Han creído en nosotros y estamos gestionando varios millones de euros de distintas administraciones públicas. Y lo estamos haciendo con mucho éxito. Y las cámaras estamos apoyando. Hay dos cosas que nos preocupan en las cámaras en nuestro país, yo creo que en muchos países, a muchos compañeros latinoamericanos también. Y es la formación de los trabajadores, importantísimo. Nosotros estamos encontrando un déficit bestial en formación. No podemos, pero formación de cualquier tipo. Y con lo cual estamos haciendo una apuesta por una formación que se llama dual. No sé si alguien de vosotros conocéis la formación dual. La formación dual, los pioneros son Alemania, funciona muy bien. Y ahora se están expandiendo. Y nosotros, las cámaras de comercio de España, y concretamente la de Andalucía, la de Almería, estamos poniendo mucho interés en que la formación sea dual. Queremos que los titulados de universidad, aquí principalmente en Alemania se ha potenciado mucho la formación profesional dual. Nosotros hemos ido más lejos y queremos formación dual, genérico, porque consideramos que los ingenieros que salen de una universidad no están preparados para ponerlo al frente de una empresa, como directivo de altos cargos con relación a su titulación. Y ahí necesitamos la formación. Y la formación dual no es ni más ni menos, no tiene ningún secreto, que es la formación académica que se hace a la misma vez, conjunto con la empresa. La empresa yo tengo ahora mismo dos personas en formación dual, uno es un ingeniero y el otro es una persona de administración, donde está formándose a la misma vez que está formándose de forma académica. Ese trabajador, con eso hemos conseguido, aunque parezca que no es así, pero es la realidad lo que nos está demostrando esto, es que está formándose en una empresa que en un 80% se queda ese trabajador en la empresa. Y la formación dual es algo que estamos potenciando aquí. Y luego, sin lugar a dudas, y permíteme, Jorge, solamente esto, ya sé que me falta nada para la tarjeta roja y me la vas a sacar en cualquier momento, aunque tú digas que no, es que la digitalización. Hay que digitalizar a la empresa. La inmensa mayoría de los empresarios que tenemos cierta edad somos analfabetos digitales. No, estamos perdidos digitalmente. Y tenemos que digitalizar la empresa. Ese es el futuro, la burocracia de papel y tal. Eso es lo que nuestro empeño ahora mismo desde la Cámara de Almería
y de la mayoría de las cámaras de España. Muy bien dicho, Jerónimo, y comparto que una persona que nos acompaña hoy día es nuestra señora Assistant Vice President, Mrs. Mercedes Ponce, que es una experta en la doble titulación, justamente los dual degrees, como digamos aquí, y es muy importante establecer esta colaboración, y por eso es que FIU comparte estas experiencias con ustedes, porque necesitamos aprender de la industria para llevar esas necesidades e implementarlas en nuestras aulas, en una colaboración estrecha entre la empresa y el sistema educativo. Raúl, te doy la palabra para que nos comentes, nos contestes esta pregunta de you know, ¿qué perspectivas, qué tendencias y oportunidades y cómo tu cámara apoya a tus miembros? Gracias, Jorge. Yo siento que es fundamental y siempre utilizo trato de utilizar este comentario, que las cámaras y los gremios en general son fundamentales porque somos el balance de los gobiernos. No todo hay que criticarlo, sin embargo estamos para apoyar las cosas negativas que consideran que van en detrimento de la economía, tratamos de mejorarlas, y las cosas positivas hay que aplaudirlas. Y tenemos que ser objetivos independientemente de la inclinación política que alguno de nosotros pueda tener o el país pueda tener. Mira, en la Cámara, después voy a entrar en la parte económica, pero yo siento de que es importante el tema de responsabilidad social, como Joe mencionó al principio. Y la pandemia obviamente ha sido una gran oportunidad o una situación para darnos a conocer de que nosotros los empresarios no todo lo que hacemos es economía y crecimiento económico. Les doy un ejemplo, acá liderado por miembros de la Cámara y algunos expresidentes, se creó un movimiento llamado Todo Panamá. ¿En qué consiste el movimiento Todo Panamá? Los miembros de la Cámara hicieron un aporte económico, si no me equivoco creo que venía de Guayaquil, Carlos, algo similar que se hizo en Guayaquil, y tratamos de replicarlo, donde fuimos a comunidades de escasos recursos para llevarles alimentos, para llevarles medicamentos, conjuntamente con el Ministerio de Salud, hacer los hisopados, porque nosotros tuvimos una economía totalmente cerrada por varios meses, y eso obviamente ha tenido sus secuelas económicas, pero este movimiento nos ayudó a sensibilizarnos, a ir a lugares de recursos muy, muy limitados, y eso definitivamente ha sido algo, digamos, positivo que ha salido de la pandemia desde el punto de vista del sector privado. Durante muchos años hemos venido impulsando leyes para poder atraer la inversión. Una de ellas es la ley de, y no voy a entrar en nombres ni números, pero una de ellas es la ley de seguridad jurídica, que lo que hace es que si el inversionista de alguna forma u otra se ve afectado, se siente afectado en su inversión, tiene estamentos donde asistir y presentar su queja para que la misma sea aclarada. Tenemos la ley de régimen para empresas multinacionales, que se trata para atraer empresas extranjeras a Panamá, donde las mismas tienen beneficios aduaneros, impositivos, es decir, de impuestos y laborales, obviamente, tienen un beneficio. Creo que son 160 empresas que ya se han acogido a ese beneficio extranjeras y están situadas aquí en Panamá. Tenemos recientemente, se han aprobado dos leyes fundamentales que formó parte de la Cámara, nacieron en la Cámara, fueron impulsadas por la Cámara y ya pasaron por la Asamblea Legislativa. Una de ellas es la ley de agroparques, que es para crear y atraer nuevas industrias e industrias actuales puedan expandir su crecimiento. Y la ley de manufactura, que es una ley de algo que perdimos hace muchos años, que son las maquilas que se habían ido de Panamá, para ver si podemos reactivar eso y diversificar un poco nuestra matriz más allá de un país de servicio. Tan reciente como el pasado lunes, el sector privado, la Cámara obviamente participó del mismo, entregamos al Gobierno Nacional un documento de reactivación económica
distinguiendo muy claramente en cuáles sitios consideramos de que el gobierno puede invertir, ayudar, colaborar o hacer un plan de reactivación para salir adelante durante este complicado momento y, como dije al principio, ver hacia el futuro y dejar la pandemia atrás. Gracias, Raúl. Gracias. Es muy interesante cómo vemos las nuevas perspectivas, y veo que en cada lugar, en cada que ustedes representan, hay oportunidades. Lo que tenemos que es que extender comunicarnos, extender nuestras aspiraciones y tanto invitar a miembros de las respectivas cámaras que ustedes representan que vengan y nos visiten, o también extender la invitación a nuestros miembros de las cámaras de Miami, de Camacol, que vayan y visiten los lugares. Ya tenemos conocidos los que están representando aquí. Con esto parece mentira, pero ya son 1:18 y tenemos unos cuantos minutos. Les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes por un minuto y medio, para que se despidan de nuestra audiencia. Comienzo con nuestro estimado comisionado Willie Gord, con sus palabras de sabiduría, y que comience el cierre de nuestra sesión. Willie. Unmute, Will. Tienes que unmute. ¿Me oyen? Sí. Ok. Muchas gracias a ti, mi colega, ya que yo soy un alumni de FIU, en la cual creo mucho, porque para mí la educación es lo más importante que existe. Y creo que las palabras que están hablando nuestros colegas ahí están dando las informaciones de cómo hay que trabajar con el gobierno. Y decirle a los gobiernos, cuando está una ley que no favorece a la economía, explicárselo y sentárselo con ellos, cuál es el cambio que se pudiera hacer para que no sucediera eso. Y sobre todo, trabajando con los más necesitados. Yo creo que eso es algo que esas personas admiran más, el sector privado, porque en muchos países tratan de hacer el sector privado como el enemigo. Y esta es una de las grandes maneras de poder recuperar esa amistad con ese. Por eso aquí en la Camacol hacemos mucho beneficio, y yo toda mi vida he trabajado de voluntario en muchos de esos esfuerzos para ayudar al menos a los más necesitados. Eso es importante, y lo felicito a todos ustedes, porque gracias por participar y seguiremos progresando si Dios quiere. Willy, gracias. Paso a ti, Joe, unas palabras de consejos, algo que quieras compartir con la audiencia. Por favor, unmute. Mientras Joe está buscando ya lo encontré. Es que se me había cambiado el screen momentáneamente. Para terminar y darle punto final del punto de la Camacol, me gustaría tomar esta oportunidad para decir que este es un momento bastante especial después de la pandemia. El mundo ha cambiado. Necesitamos ver de qué forma nosotros aquí en las Américas podemos unificarnos para tomar ventajas de las oportunidades nuevas que se están abriendo, especialmente oportunidades tecnológicas, cibernéticas. Hay alguien que habló de blockchain y cosas así, porque saliendo de esta pandemia, pensamos que de una manera unida podemos trabajar en toda América Latina, con Europa, con los Estados Unidos, claro, y con Asia, y hacer este mundo un mundo mejor para nuestras futuras generaciones. Gracias, Joe. Muy, muy inspiracionales tus palabras. Un momento difícil que estamos pasando, pero lo muy interesante es que nos juntamos aquí para ver qué perspectivas se proveen. Muy importante lo que Raúl estaba mencionando y cómo terminó su respuesta. La última respuesta es viendo hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Paso a ti, Carlos. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos cuentas? Ya nos invitaste a las Galápagos, ya lo tenemos apuntado para ir a visitarte con toda la familia y con todos los miembros que están aquí. No vamos en grupo, pero dime. Terminar diciendo que la vida no solamente es cosas malas, sino cosas buenas como este foro,
y sacar lo positivo de lo malo, creo que es, tiene que ser una característica de todos los que somos emprendedores o empresarios en algún momento, para tratar de todas las adversidades salir fortalecidos. ¿Y qué mejor manera de salir fortalecidos con un grupo de amigos de los cuales ya nos hemos conocido y todos estamos con los brazos abiertos esperándoles a los inversionistas, a los empresarios, a los turistas inclusive? Así que esta es una buena forma de arrancar un nuevo periodo de este año de pandemia. No cerrarnos en que estamos con COVID, que hay crisis económica, que hay corrupción en nuestros países, sino ver lo positivo. Hoy hemos visto muchas cosas positivas que nos alientan a todos a buscar nuevos horizontes, a salir de nuestros territorios para hacer negocios, y qué mejor conociendo gente tan preparada como la que hemos conocido hoy en este panel. Así que muchísimas gracias a ustedes, a la universidad, a la Camacol y a todos los que han compartido panel hoy día. Gracias, Carlos. Gracias. Muy importante esa trilogía entre negocio, cámara, entidad educacional. Es muy importante que nos mantengamos en contacto. Paso a ti, Jerónimo Parra, de la Cámara de Comercio de Almería, de España. ¿Qué nos dices? Despide de nuestro público, Jerónimo. Bueno, pues yo creo que no podía ser de otra forma. Yo creo que tenemos que ser solidarios, como he dicho en varias de mis intervenciones. Tenemos que ser solidarios en algo tan importante ahora mismo, que es que todo el mundo se pueda vacunar. Tenemos que frenar esta pandemia, porque frenando esta pandemia, ahí va incluido nuestro desarrollo económico también. Es importantísimo, por muchas cosas. Porque necesitamos viajar, porque necesitamos reactivar nuestra economía y sobre todo y por encima de todo tenemos que salvar vidas. Por eso aquí tenemos que todos desde nuestro pequeño espacio reclamarle a nuestro gobierno que seamos solidarios. Todo el mundo tenemos posibilidad de ver noticias del mundo y sabemos que hay países que por desgracia las vacunas no están llegando como deberían estar llegando. Y hay estados, países que sí que tienen esa posibilidad porque tiene un potencial económico, hay que pedirle desde aquí, y por eso me refiero concretamente a vosotros, a Willy, a Joe y a ti, Jorge, que estáis en Estados Unidos, que desde ahí, desde Estados Unidos, y yo me voy a encargar de pedírselo aquí a mis dirigentes políticos, que seamos solidarios con los países que por un motivo o por otro no están recibiendo esa vacuna. Tenemos que vacunar a todo el mundo porque por encima de todo tenemos que salvar vidas. Y es muy importante que todo el mundo se vacune y se vacune cuanto antes. Y eso es mi petición más importante para todos. Y, por supuesto, agradeceros muchísimo. Estoy encantado de haber estado en esta videoconferencia y cada vez que me necesitéis me tendréis sin lugar a dudas para cualquier cosa que yo pueda aportar. Muchas gracias, Jerónimo. Muy importante lo que estás comentando, compartiendo con nosotros. Nos unamos. Joe tiene muchos conocidos, lo mismo que el comisionado Gord, y son personas que realmente, personas de acción. Entonces, tus palabras van a llegar a algunos lugares. Raúl. Gracias, Jorge. Te felicito, Jerónimo, por esas conclusiones muy, muy acertadas. Y solo para añadir, yo siento de que es importante que los participantes sepan de que aquí no estamos compitiendo por cuatro cámaras o cuatro países distintos donde queremos que vengan a hacer negocio. Como empresario, todos tenemos el deseo de expandir nuestros horizontes e independientemente donde ustedes decidan hacer, expandir su negocio, todo país tiene fortalezas y debilidades. No hay sitios perfectos, gracias a Dios estamos en democracia en todos nuestros países. Y parte de esta iniciativa, de este evento muy bien llevado por FIU y por Jorge, y a quienes felicito de antemano, es donde ustedes decidan hacer un negocio, saben a quién llamar. Y yo siento de que esa es la conclusión final de este magnífico foro que hemos llevado hoy a cabo. Gracias, Raúl. Y expando un poquito, que también tiene en este momento como decimos aquí en Estados Unidos, un partner. Si es que necesitan algún tipo de ayuda en términos de preparación o de colaboración con otra universidad en los lugares donde ustedes están, FIU está ahí, por algo somos Florida International University. Carlos, quería decir algo. Que me olvidaba algo que creo que es importante para todos, que hoy es el Día de la Tierra.
Y yo siempre digo que hay que cuidar el planeta, que hay que estar pendiente del calentamiento global, de los objetivos de desarrollo sostenibles enfocados al ambiente, porque ¿quién puede lucrar en un planeta muerto? Entonces, de eso quería nada más hacerles de acuerdo. Me había olvidado y lo tenía en mente desde el principio. Carlos, cuando hablamos de esta trilogía de el sistema educacional, los negocios, la Cámara de Comercio, es mucho lo que podemos hacer colaborando y trabajando juntos. Con esto comienzo mis remarcas, como digo, my closing remarks, como le decimos aquí, ¿no? Primero que todo, agradeciendo a Camacol, Joe, presidente Joe Chi, muchas gracias por esta oportunidad de poder colaborar, FIU, siendo tan grande como somos, ustedes saben, 58 mil estudiantes, más de 58 mil estudiantes a nivel internacional. Es un honor para nosotros, es un privilegio poder colaborar y poder tenerlos, tenerte a ti, Carlos Salumbide de Ecuador, Jerónimo Parra, muchas gracias, Raúl del Valle de Panamá, y somos bendecidos por la presencia de nuestro querido colega, Mr. Willy Gort. Muchas gracias a todos. Quisiera mencionar reconocer a algunos de los miembros, de los participantes que están ayudándonos tras bastidores o han venido a participar. Primero que todo, nuestra señora Mercedes Ponce, nuestra AVP de Academic Planning and Accountability here at FIU. Tenemos a nuestro señor José Barleta, que siempre nos da la mano, es un experto en tecnología y es un director de tecnología de la Cámara de Comercio de Camacol también. Tenemos nuestras instructoras, profesores Karina Pimentel, profesora Chale Espinosa, Olga Comier y Julio Vidal. Muchas gracias por venir y estar con nosotros apoyándonos. Les quiero decir también que, por favor, como se dice, put your hands together. Comencemos a aplaudir, podemos agradecer a mis compañeras de trabajo, Mrs. Milly Maldonado, Danay Barata y Sherwin Smith, que están trabajando tras bastidores, que sin ellas esto no se podría hacer. Ellas son tremendas. Los panelistas han estado recibiendo comunicación directa de parte de ellas y una vez más, sin ellas esto no se podría lograr. Son tantas la logística que va atrás de este tipo de eventos, ¿no? Les quiero recordar a nuestros panelistas, por favor, que no se olviden de llenar la encuesta. Es una encuesta bastante breve, primero para saber sus opiniones, por una parte, y lo otro es para mantenernos en contacto y poderle mandar más información de futuros eventos. Les quiero recordar también que quedaron algunas preguntas que no se contestaron por la falta de tiempo, pero les vamos a decir que esta información, estas preguntas, vamos a compartirlas con los panelistas para que ellos mismos puedan contestarles de manera directa. Les recuerdo que, por favor, marquen su calendario el jueves 29 de abril, que tenemos nuestro segundo webinar en colaboración con Camacol. En esta ocasión tenemos representantes de cámaras de comercio de El Salvador, Guatemala y Honduras. Este webinar también será en español y será en el mismo horario de 12:00 a 1:30, hora de Miami. Con esto les quiero agradecer a todas las audiencias, a los panelistas. Una vez más ha sido un honor, un privilegio. Me siento muy, muy orgulloso de haber podido compartir este momento con ustedes. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho y nos vemos hasta el jueves 29 de abril. Gracias.